Abril de 2006, transcurría en medio de presiones y tensiones en una pareja de convivientes que habían convertido la relación amorosa en un calvario, donde los celos enfermizos eran el detonante de las discusiones. El hombre que decía amar a su mujer desató una locura anormal que desembocó en un espeluznante crimen. Ella fue encontrada muerta en el interior de una cisterna. Abramos esta noche este archivo del destino. René, quiero que lleves a tus hermanos a casa de tu tía Jacqueline. Dile que tu papá no regresó y, bueno, tú sabes el resto. Ay, mi hijita, mire, mire. Gracias. Mamá, yo tengo suficiente edad para trabajar. Yo ya puedo ayudar en esta casa. Primero termina tus estudios, así tendrás mejores oportunidades. Oiga, mamá, no se hostiga de que siempre sea lo mismo. De que nunca haya plata en esta casa. No se case usted ¡Sí! de que... Mi... Papá. Sí, sí. Mi amor, mírame. Mírame. Voy a ir a ver un trabajo que me ofrecieron hoy cerca del mercado. Todo va a estar bien. Ayúdame con tus hermanos, vamos. Señora bonita, nunca me cansaría de tomarle fotos, ¿sabe? Mentiroso, como todos los hombres. A ver, una sonrisita, por favor. A ver. Hija, pero qué ocioso, usted no tiene nada que hacer. Yo soy fotógrafo, ese es mi oficio. Y he encontrado a la modelo más linda, ¿sabe? Gracias, pero yo tengo que trabajar. Si usted quiere ganarse un dinerito extra, avisa. Yo le pago muy bien a las modelos. Sobre todo si son tan guapas como usted. Tal vez otro día. A ver, una miradita. Horas en la calle. Pero bueno, por lo menos conseguí trabajo en un almacén de telas y... aunque no pagan mucho, algo es algo, ¿no? Mis hijos. Te cuento que ya comieron y se fueron a la casa a esperarte. Y dejaron la maleta en la habitación. Y
Estoy harta de lo mismo. ¡Harta de todos los días la misma cosa! Ay, Odette, pero debes de entender. Mi hermano Jaime no tiene una buena situación. Tú sabes que él es un buen hombre. Sí, es tan buen hombre que hasta cansa. No, si de verdad, mira, no tiene... No tiene iniciativa. No, 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 no. Gracias por cuidar a mis hijos, Jackie. Me voy a la casa. Pueden dar bastante plata por estas fotos, ¿ah? Total, ya no te necesito. Yo ya no te quiero. ¿Dónde, señora bonita? Pero ya no moleste. Yo soy casada. Pero si yo solo quiero ser su amigo, ¿qué le parece? ¿Le invito a comer algo? No, gracias. Señora, mire, ahí es mi estudio fotográfico. Aquí todo el mundo me conoce. Vamos, acépteme. Dígame que sí. Ya está bien, le acepto. Pero no le debo nada. Sí me debe. Venga, venga, ahí. Ahora sí, vea. Este es mi estudio fotográfico. ¿Ah? Está lindo. Ahora sí, le tengo una sorpresita. A ver, ven eso. Tómese un trago. No, ya mucho trago, yo ya no, no quiero. Tómese. No, yo no quiero más. Tómese un niño. Ahora sí, vamos a tomar unas fotitos, ¿ya? A ver. Eso, qué linda. Usted es la modelo más linda que tengo yo. Ahora vamos a hacer. No, la falda. La falda. Ay, ¿por qué? Vamos. La falda se queda en su sitio. Diviértase. ¿Cuándo un ama de casa puede hacer esto? Ah, disfrútelo. A ver, siéntese ahí. Ahí. Ah, linda. A ver, ahora para acá. Eso, así, con el dedito. Eso. Ella lo conoció en el mercado. ¿Ya? Él era triciclero primero. Ella lo conoció ahí, ella tenía, creo que un año o dos años separada del marido. Mi hermana de su primer marido, tenía tres hijos con el marido. Y lo conoció y ella me dijo un día, ella dice, yo voy, dice, porque él también tomaba fotos, yo voy, dice, a trabajar con un fotógrafo, me dijo ella. La primera vez que hablamos, porque yo siempre iba a la casa de ella de noche porque yo estudiaba, cerca de la casa de ella. Y me dijo ella que ella andaba con el fotógrafo. Entonces cuando ella me lo presentó, yo le dije a ella que ese hombre me caía mal.
Y luego, ese señor a mí me cae mal. Le digo, no sé qué tiene, pero a mí no me gusta ese señor. Y ella me dice, no, que él es un hombre bueno, que él sí me quiere, él me va a ir bien con él. Le digo, no seas boba, ñaña. ¿Cómo? Le digo, te vas a separar de tu primer marido, le digo. Ya te has separado, le digo. Y te vas a hacer de ese hombre, le digo, tú ni lo conoces. Entonces me dijo, no, si es un hombre bueno, ya vas a ver que me va a ir bien. La unión sentimental empezó como cuento de hadas. El fotógrafo se había convertido en su príncipe, mientras la familia sospechaba de su conducta. Una pausa y regresamos con más de esta historia. ¿Qué estabas haciendo, ah? ¿Qué estabas haciendo? Nada, por Dios, nada. ¡Nada! ¿Crees que no te vi? Te vi con mis propios ojos. Te vi, te vi. Fue un compañero que hizo un chiste, una broma, y yo me reí. Eso es todo que tiene de malo. ¿Qué crees que soy imbécil, ah? ¿Qué crees que soy imbécil? ¿Ah? Tú me respetas. Sabes, vas a aprender, ¿me escuchaste? Vas a aprender, vas a aprender. ¡Tú eres una mujer decente! ¡Decente! No eres como mi madre, que era una puta, que tenía marido por donde sea. Tú eres decente. ¡Eres decente! ¡Decente! 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 Y si no lo sabes, vas a aprender. ¡No! ¡Vas a aprender! ¡No! 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 ¡Cállate! ¡Toma! ¡Decente! ¡Decente! Ay, Odette, Tyrone está loco. ¿Cómo te va a golpear así? Por favor, debes denunciarlo. No exageres, tampoco es para tanto. Es un poquito celoso nada más. No, sí, sí es para tanto. ¿Cómo te va a golpear de esa forma? ¿Y si te deja ciega? ¿Y si te da un mal golpe en la cabeza? Por favor, mujer, piensa. No seas tan tremendista. Él está un poco trastornado nada más. No, Odette. Tú tienes que denunciarlo. Ese hombre está loco. Tienes que ir al manicomio. Dios, Odette, ¿en qué estás pensando? ¿Qué te ocurre? ¿Cómo puede ser posible que regreses con Tyrone? Jackie, gracias por todo lo que hiciste por mí, sí. ¿Pero qué te pasa? Oye, estás embrujada. ¡Reacciona! Por Dios, ¿qué te ha hecho ese hombre? Con tantos golpes te tiene bruta. Gracias, de verdad. Gracias por todo. Creo, Odette, que tú no debes trabajar más. Tú te debes quedar aquí en la casa conmigo. Después de todo, yo puedo mantener esto. Ay, Tyrone, yo tengo 3 hijos. Tengo que trabajar, ver por ellos. Y encima la dueña de casa nos ha pedido que desocupemos porque ya debemos más de un mes. ¿Y así quieres que deje de trabajar? Si ni siquiera podemos pagar el arriendo. Tú no vas a trabajar más, ¿oíste? Tú te vas a quedar aquí en la casa cuidándome. ¿Entendiste? Ah. ¡Ay! Cuidado, me duele. Ay. Para que me recuerdes toda la vida. ¡Ay! ¡Despacio! ¡Ay! Un buen día, me acuerdo que eran los carnavales, y mi niña me llama llorando y me dice, Blanca, y le digo, ¿qué te pasa? No, dice, es que Tito me quiso matar. Fue la primera vez que él intentó hacerle eso, con un cordón.
la había apretado, porque ya tenía aquí las marcas del cordón. Sí, era celosísimo, a él no le gustaba que nadie se le acerque, que nadie ni la mire. Entonces yo le digo a mi hermana, mira, le digo lo que te quise hacer por algo que ni siquiera has hecho, porque ella no había hecho nada. En el lugar del crimen se encuentran algunas fotografías que este señor ha sabido tomar a la olla oxisa, de igual manera un machete, y como prueba más contundente es la versión de los moradores del lugar, los cuales lo observaron, que este fue la última persona que se encontraba junto con la olla oxisa. El individuo tiene mucha ansiedad en sí por muchos vacíos que él pueda tener, deseos de amor, deseos de tocar, deseo de atracción. Entonces la esposa había reflejado todo aquello, un mundo, un sinnúmero de mundo en ella. Entonces él todo lo desechaba en ella, toda su fobia, su rabia, su amor, su ternura, solamente en la pareja. El sujeto había sido todo lo contrario, con pensamientos enfermizos, posesivos, que luego lo llevarán a cometer un horrendo asesinato contra su, entre comillas, adorada conviviente. Odette, ¿dónde crees que vas así, ah? ¿Dónde vas? Voy a casa de mi cuñada Betina, que me va a prestar un dinero. ¿Y vas así, ah? ¿Así te vas a ir? ¿Qué crees, que soy imbécil? Tú te vas a encontrar con tu ex marido, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Verdad? Estamos en la calle. ¡Cállate! ¡A mí me respetas! ¡A mí no me haces callar! Sí, por favor, ¿qué le pasa? ¡Respétele a su esposa! ¡Lárguese a su casa, mentira de mierda! ¡Vaya a hacer sus cosas! ¿Y tú? Sigue así. Y tú no te escapas. ¿Me escuchaste? ¡Tú no te escapas! ¿Cómo aguantas, por favor? Ese hombre te pega casi todos los días. Es que no tengo para dónde irme. Donde vaya me va a encontrar y no me puedo ir muy lejos. Mis hijos viven aquí. Si te vas por un tiempo, por favor, no sé, llama a un familiar fuera de la ciudad. Tengo una tía que vive en Manaví, tiene un restaurante. Si ves, ahí puedes trabajar, pero no te quedes con ese hombre. Ven, vamos a mi casa. Vamos, ven, tranquila. No, no vengas. Estás bien allá. Ay, pero no te preocupes. Si quieres, yo matriculo a René. ¿Ya? Mañana. Bueno, está bien. Te espero. Chao. ¿Cuándo regresaste? Qué bien que se te ve. El clima en Manaví y la tranquilidad te han hecho muy bien. Sí, la verdad es que estoy trabajando con mi tía y me va muy bien. Solamente vine a matricular a los bebés y me voy por las mismas. ¿Y de quién es el cumpleaños? De María Pía. ¡Felicidades! Cuídate, amiga. Ya sabes, ten cuidado. Entra. Apúrate. ¡Viva la Santa! Mi cuñado le dijo a ella que cómo era posible que ella viva con un hombre que le tomaba fotos así y que le enseñaba a todos los amigos, los fotógrafos. Mi cuñado le dijo. Pero no le reclamó porque ya con mi cuñado ella no tenía nada. Solamente él fue ese día a ver a los hijos. Yo estaba presente. Entonces él dijo, no, que tú eres loco, le dijo ella. No, dice, sí, es verdad, dice, sí, hasta yo vi la foto porque a mí un amigo de él me la enseñó. Según la información de los moradores y familiares de esta señora, manifiestan que el tipo era muy violento, era muy celoso, siempre perseguía a distintas partes a la oxisa y ya habían tenido otros problemas anteriormente. Por eso los familiares a lo mejor le manifestaron a ella que se cuide de este ciudadano. O sea, el individuo trató de marcar a la víctima, ¿no? De forma de corazón, o sea,
eres mía, te hago esto, pero te amo. Nunca me vas a dejar. O sea, es una forma de posesión, de inseguridad hacia la víctima. Nada, es que Odette se fue al hospital a conseguir un turno y me pidió que te quedes con María Pía. Ya, no hay problema, está bien. Dile a Odette que venga a almorzar, ¿sí? Sí, yo le digo. Ya. Esa puerta. Sí, ese año puedo ayudarles. Ok, vamos. Olga Vergara Ceballos no aparecía desde hace días.
situación que conllevó a sus familiares buscarla en el inmueble donde vivía con su conviviente Tito Jama Ortiz. Sin embargo, la ingrata sorpresa fue al llegar a casa. Los olores nauseabundos indicaron que algo malo había ocurrido. Al ingresar, la encontraron semioculta en la cisterna, muerta. El principal sospechoso, su compañero sentimental, desapareció por completo hasta la fecha. Este señor era fotógrafo. Estaba verificando los antecedentes que tenía este ciudadano anteriormente, el mismo que hasta el momento no presenta ningún antecedente policial. Lo que sí se tiene conocimiento es el grado de agresividad que tenía este ciudadano, puesto que había mantenido algunos enfrentamientos con otras personas. Este ciudadano, luego de instantes de haber cometido este ilícito, sale de este lugar y es avistado por algunos moradores. Hasta el momento no se sabe del paradero de este ciudadano. Bueno, generalmente en esta sociedad que nos encontramos, y en realidad no solamente acá en el Ecuador, en Guayaquil, en general en todo el mundo suceden estas cosas. Ya, lo que pasa es que nosotros nos ponemos una venda en los ojos, generalmente las mujeres, y confiamos quizás porque no tenemos a alguien en realidad en nuestro hogar que nos guíe. Ya, nosotros nos basamos en la educación, acá en los colegios hay muy poca pobreza en el sentido de orientación hacia las niñas, ¿ya? Entonces las niñas, ¿qué hacen? Van a la calle y buscan, encuentran a alguien que les promete algo y se refugian en eso. ¿Por qué? Porque en la casa, ¿qué es lo que hacen las mamás? Les prohíben a los niños, a las chicas, a los varoncitos, les prohíben amistades, más no les enseñan a escoger sus amistades. Y es entonces que las personas, las mujeres, buscan más una imagen paterna, un amigo. Entonces, pues lógicamente la juventud ahora, bueno, y en la adultez también, estamos todas en base de engaños. Y es por eso que las mujeres se dejan llevar. Los vecinos cuentan todo lo que contaron, que él había dicho ya a unos amigos que tomaba, que cuando mi hermana viniera le tenía una sorpresa. Entonces esa era la sorpresa que le tenía, decimos nosotros. Ya, pero nosotros no sabemos, en sí yo no entiendo por qué él la mató. Porque mi hermana no andaba con nadie más, solo andaba con él. Ella es la que se separó de su marido, ella se hizo de él y ya no quiso saber nada de nadie más. Es aconsejable ver más allá de un rostro o una situación económica, porque muchas veces hay mujeres que, porque tengo 3 hijos, porque tengo 2 hijos, un hombre me está ofreciendo un futuro y yo escojo aquel futuro, pero no porque yo lo deseo, sino porque me propone estabilidad económica y lo escojo. Ya, quizás porque me siento sola, porque mis hijos se críen con una imagen paterna, pero no me doy cuenta el daño que estoy haciéndome a mí misma. Es por eso que yo aconsejo a todas las mujeres y jovencitas que hay aquí en este país que, por favor, vean más allá de un rostro, más allá de la situación económica o de lo que me pueda regalar, sino conocer a la familia, si el individuo, el sujeto, quiere algo conmigo, ¿verdad? Me tiene que hacer conocer de dónde proviene, quién es su familia, con quién voy a tratar. Y pues entonces yo sacar mis deducciones de con quién voy a hacer mi vida. El señalado como responsable de este execrable delito es buscado por la policía. Se presume esté vinculado en actos similares suscitados en otras provincias del Ecuador. No todo lo que brilla es oro. Así que analicemos bien a nuestra futura pareja a fin de no caer en este precipicio de descontento, que a veces en el fondo tiene consecuencias fatales. Buenas noches.